Washington, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo tener evidencia de que documentos clasificados fueron ocultados deliberadamente del FBI cuando intentó obtenerlos en junio en la vivienda de Mar-a-Lago del exmandatario Donald Trump, lo que llevó a la requisa con orden judicial que adelantó el pasado mes de agosto, en el que se encontró el doble de documentos de los que los abogados mente. En el documento presentado ante la corte, los fiscales presentan su evidencia como un acto de obstrucción a la justicia. Por su parte, el presidente Joe Biden condenó las amenazas violentas que han sido formuladas por agentes del FBI que participaron en la operación como repulsivas. Pekín, la producción de manufacturas en China registró nuevos descensos en agosto a causa de nuevos contagios de COVID-19, mientras que una de las peores olas de calor en décadas y afectaciones al mercado inmobiliario del país generaron impactos económicos adicionales. Washington, la plataforma Google Play vetó a la red social True Social fundada por el exmandatario estadounidense Donald Trump, afirmando que viola sus políticas de no permitir contenido que incluya contenido como amenazas físicas e incitación a la violencia. Nueva York, autoridades de esa ciudad informaron que Times Square será designado como una nueva zona libre de armas a partir del día de hoy, gracias a la entrada en vigencia de una nueva ley estatal que limita los lugares en los que armas de fuego pueden ser portadas en público. Las personas que sean detectadas portando armas en los lugares prohibidos podrán ser criminalizadas. Washington, la expectativa de vida promedio en Estados Unidos cayó a 76 desde casi 79 en 2019. Registrando el declive más grande en casi un siglo, generado en parte por la pandemia del COVID-19. De la verdad, Washington, la Agencia Reguladora de Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, autorizó la administración de dosis de refuerzo para la vacuna contra el COVID-19, actualizadas para proteger contra las subvariantes de Omicron, las que podrían estar disponibles para la población a partir de la próxima semana. Houston, las autoridades estadounidenses informaron haber incautado en Laredo, Texas, 1.533 libras de cocaína con valor comercial de 11.8 millones de dólares que habrían sido camufladas en un cargamento de pañitos húmedos para bebé y que habían ingresado al país provenientes de México. Washington, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC, advirtió que las variantes de BA.4.6 de Omicron se está propagando rápidamente en el país, pudiendo superar pronto a la BA.5. Moscú, Rusia, detuvo ayer el suministro de gas natural a Europa a través del principal gasoducto, el Nord Stream 1, intensificando la batalla económica que se libra entre Moscú y Bruselas tras la invasión de Ucrania. Los gobiernos europeos temen que Rusia pueda extender la suspensión del suministro en retaliación contra las sanciones impuestas por Occidente en su contra, utilizando la acción como un arma de guerra. Washington, las autoridades de salud de Estados Unidos confirmaron la que parece ser la primera muerte hasta el momento a causa del virus de la viruela del mono en ese país.